Juan Manuel Cao. Muy buenas tardes de viernes. Aunque empezamos siempre con noticias de suceso, en este caso que ya han sentenciado a Cristóbal Palacio, quien previamente había sido hallado culpable de asesinar al esposo de la madre de sus hijos. Gina Romero está con nosotros aquí en el estudio. ¿A cuánto lo sentenció el juez, Gina? Gracias, muy buenas tardes, yo soy Juan Manuel. Cristóbal Palacio siempre afirmó durante el juicio que actuó en defensa propia. Sin embargo, un jurado lo halló culpable de homicidio en segundo grado y hoy un juez lo condenó, escuchemos, a 45 años de cárcel por haber asesinado al actual esposo de su ex, quien recibió 6 disparos. Después de 4 años de que Cristóbal Palacio asesinara frente a sus hijos al esposo de su exmujer, hoy un juez de Miami-Dade lo sentenció a permanecer 45 años en prisión. Durante la sentencia, familiares de Palacio trataron de pedir clemencia para su condena después de que ya un jurado lo halló culpable de homicidio y abuso infantil. Va para apelación eso. Sí. Sí. Vamos a votar todo eso, sí. Gracias. Estamos contentos, se hizo justicia y es una familia que se destruyó. Y ahora, el juez lo decidió. Estamos muy agradecidos. Palacio, ejecutivo bancario de 45 años, siempre aseguró que actuó en defensa propia y que él mismo llamó al 911 para reportar que le había disparado a Paul Winter. La exesposa del acusado y madre de 2 gemelos aseguró que su esposo fue asesinado a sangre fría. Efectivamente, le disparó en defensa propia y el jurado decidió esto, pero posiblemente se equivocó y pasarán los años para que lo reconozcan. El señor Palacio reclamó sus derechos. El fatal incidente ocurrió frente a la casa de Palacio en Kendall. La víctima se encontraba desarmado y recibió 6 impactos de bala, 2 de ellos por la espalda. Uno de los hijos de Palacio confesó que su padre sonrió después de dispararle a su padrastro. La defensa argumentó que su cliente tiene un tic nervioso y que a veces lo hace aparecer como si estuviera contento. Palacio, de los 45 años de cárcel a los que fue condenado, deberá permanecer mandatoriamente 30 años en la prisión y los 15 restantes podrá apelarlos.